Hola chicos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de las combinaciones perfectas. Pues sí, así como hay combinaciones perfectas como la leche con el chocolate, el helado con el brownie y así un sinnúmero de cosas, te invito a que las pongas aquí. ¿Cuáles son esas combinaciones perfectas de tu día a día? Hay también combinaciones perfectas de el marketing digital y de la estrategia de pauta publicitaria. ¿Cuál es esa combinación perfecta? Bueno, es unir dos mundos, unir la plataforma de Facebook Ads con la plataforma de Google Ads. Así que si te gustaría enterarte de cómo podemos unirlo, mira este video. Muchas personas, emprendedores, marcas, empresas pequeñas, empresas grandes, todo el mundo hoy en día hace pauta publicitaria en Facebook. Algunos mejores que otros, algunos muy básicos, algunos muy profesionales, haciéndolos el administrador de anuncios con buenas estrategias de segmentación, pero muy cuadrados al mundo de Facebook y de Instagram. Es decir, entro al administrador de Facebook y hago mi publicidad, llego a esa gente, perfecto. Pero de ahí no salgo. Hay una combinación perfecta que se llama unir la gente que ya te conoce, que interactúa con tus anuncios a través de las plataformas de Facebook y de Instagram y con la unión de WhatsApp también por ahí o Messenger, las puedes unir con las de Google. En el otro lado tenemos a la red de búsqueda, cuando alguien busca una información que quiere algún producto o servicio. También tenemos la red display, cuando vemos en las páginas que navegamos cómo ese producto nos va persiguiendo y lo dejamos en el carrito de compras y nos sigue persiguiendo como cómprame, cómprame, cómprame. También hay la publicidad que viene de la familia Google que sale en YouTube, la publicidad de video. También hay la publicidad de dentro de las aplicaciones o en el Play Store. Y también ahora hay la nueva forma de hacer publicidad a través del shopping. Entonces tenemos dos mundos. Gente que navega en Facebook, gente que hace publicidad en Facebook y tenemos toda la gente que recibe o hace publicidad en Google. ¿Cuál es la combinación perfecta? Bueno, el mix and match perfecto, así como les decía, el helado con el brownie, la leche con el chocolate y un poco de combinaciones del mundo. La combinación perfecta para mí dentro de la pauta publicitaria es combinar Facebook con Google. ¿Y cómo lo haces? Bueno, lo haces a través de una herramienta que se llama el Google Tag Manager. El Google Tag Manager es una de las cosas que yo más valoro que tiene Google. ¿Por qué? Porque es como una puerta de entrada. Cuando nosotros hacemos publicidad en las diferentes plataformas, cada una de estas plataformas tienen los famosos píxeles o tags. ¿Qué significan estos píxeles o tags? Tú los pones en tu página web y esos píxeles o tags nos permiten ir traqueando quiénes son las personas que entran, que por Facebook, que por Instagram, que por Google, que por LinkedIn, que por Pinterest, etc. Entonces, ¿qué hace el Google Tag Manager? Es como si fuera una gran puerta de entrada, donde no solamente te va a medir quién viene por qué medio, sino que te mide todo en contexto, toda la estrategia en general. Y lo más importante de todo es que si lo sabes utilizar bien, te va a permitir cruzar los públicos. Es decir, si una persona te vio una publicidad por Facebook, tú tienes ese público, esa persona, siempre digo por molestar que sea, cuando esa gente ve la publicidad, esa gente es mía, ok, ve mi publicidad, esa persona es mía, yo la cojo, la guardo y luego, gracias a que tengo el Google Tag Manager y que hago publicidad también en Google Ads, ¿qué pasa? Esas mismas personas pueden ver mi publicidad en YouTube, si es que hiciera publicidad en YouTube. Entonces, dentro de este mundo que se llama Tag Manager, se pueden integrar todos los píxeles que te he dicho y el más importante que viene de la familia Google, que es el Google Analytics. Entonces, en una sola puerta tienes todas las puertitas chiquitas, que de Facebook, que de Instagram, LinkedIn, el de Pinterest, etcétera, el de YouTube, el de Google, que es el Google Analytics, e incluso puedes poner píxeles o trackings tuyos, o sea, creados por alguna herramienta propia. Entonces, todos van a ir ahí metiditos y eso te va a permitir interconectar los públicos. Y realmente, cuando haces ese trabajito, que sí, es un poco tedioso, no te voy a mentir, no es que es súper fácil, no. Implica que conozcas, que haya una estrategia, que puedas trabajar y unir todos estos puntos. Sin embargo, si lo logras hacer, vas a poder combinar los públicos de una plataforma a otra. Y ahí es cuando la gente te dice, Ligia, te vi en Facebook y de repente me comenzaste a salir en YouTube. O viceversa, te conocí en el canal YouTube y ahora también
te veo en Facebook y en Instagram. Todo gracias a la unión de estas dos grandes familias en mix and match perfecto de la publicidad online, que es el Google Tag Manager. Así que si te gustaría seguir recibiendo este tipo de contenido, este tipo de videos, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita, porque estamos con muchísima fuerza haciendo contenido de marketing, pero marketing estratégico, marketing que vale la pena. Si bien es importante también el táctico, pero el táctico, como va cambiando tan rápido, si te hago un video ahora de algo muy táctico, después de 2 meses ya no sirve para nada. En cambio, el estratégico queda ahí. Y te aseguro que cuando comienzas a trabajar con marketing estratégico, te cambia el chip y comienzas a ver posibilidades donde nunca las hubieras visto. Así que te invito a que estés en mi canal y también me encuentras en mi cuenta de Instagram como Ligia Alvear. Nos vemos pronto. Bye.